Estaba mirando a Gran Hermano y vi a la Tora hacer Mora, 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 Mora. Mamá está muy cansada, ella quiere jugar. Y yo estoy como. Ella quiere que yo me levante y que agarre esto. Esto. Y empieza. ¡Ay, no! ¡Ay, basta! No, suelte, suelte. Bueno, y así, chicos, y así podría estar toda la noche. Pero mamá está cansada. Mamá tuvo un día muy duro. ¡Ay, suelte! ¿Saben que me gusta más grabar Gran Hermano, creo, como lo estoy grabando ahora, que en Twitch? Porque me permite sacarlo súper fresquito, como con todo el... Tipo, saco hoy con el chisme hasta hoy, ¿entienden? Y cuando es con Twitch siempre salgo como con un día de retraso, que ya pasan cosas nuevas. Pero tipo, yo ayer filmé Gran Hermano durante todo el día, después a la noche pasa la gala, vemos que sancionaron a Teo, filmo también eso y lo saco hoy a la mañana como pan caliente. Boludo, algo del 2022 que fue un bajón que en serio me dio en el cora fue que él no vino acá a Paraguay porque era así como que le iba a conocer, boludo, en persona. Así que manifestemos, como dicen, que en el 2023 le pueda dar un besito, así en la mano a mi maestro, a mi gurú. Ay, Martín Sirio, te amo, loco. Te mando un besazo, Boludo, algo del 2022 que fue un bajón que en serio me dio en el cora fue que él no vino acá a Paraguay porque era así como que le iba a conocer, boludo, en persona. Así que manifestemos, como dicen, que en el 2023 le pueda dar un beso. Así tiene pinta de tenerla grande. Ay, yo... Es confirmámelo. Yo voy a decir una sola cosa y es hermosa. No, es estética, tipo así, no muy venosa. No. Saludos al Team Tora, a toda mi familia, a todos mis amigos. A la banda de luz, ubiribiri, más de lo mismo. ¡Loca! ¿Alguien me explica cómo salgo del sofá cuando Bertita se me durmió en mi regazo? En mi regazo. Qué hermosa, hermosa. Entre Daniela y entre Walter, ¿a quién va a salvar? En instantes vuelvo, chicos. Si estás triste, no estés triste, no es tan complicado. La vida es simple y no da que estés enojado. Lo escucho, me dan ganas de morir de un disparo. Pero es tan lindo que prefiero.